я одна. Сводит дыхание, меня манит твой взгляд и воспоминания. Ты ушел, оставив осколки чувств, ускользнул в тебя. ¿Cómo están, chicos de Vida Divina? Les cuento que ahorita estamos aquí en Gregorio Escobedo de la cuadra 8 porque vamos a inaugurar el local número 59 de Montalvo Spa. Dios mío, cada vez crece y crece esta cadena de Montalvo. Montalvo Group está cada vez más grande, más increíble, más lujosa, más linda. Y nada, este es el lugar hermoso en pleno San Felipe. Así que vamos, por favor, por acá para conocer a los invitados de honor que tenemos esta noche. Encuentro acá junto a Jennifer. Ella es la socia de este local tan hermoso que está acá en pleno Gregorio Escobedo en San Felipe. Y nada, quiero que nos cuente un poquito cómo ha sido, porque ella era parte de Montalvo. Siempre ha sido parte del staff de Montalvo y ahora ella tiene su propio local. Estoy muy contenta por eso. Que nos cuente un poco cómo así empezó todo ese sueño hecho realidad. Primeramente agradecer a Dios por todo, ¿no? A la familia, y es verdad, es un sueño. Vengo trabajando para la empresa ya 9 años, Chorelita. Se ha atendido también en cuantos eventos que hemos estado juntas, ¿no? Y empezó como un sueño, ¿no? Gracias a la familia, mi pareja, los amigos, ¿no? Y puedo indicar que no dejan de soñar. Y yo creo que ese es un testimonio clave para que Montalvo también hace que, no solamente creando los institutos, claro, no solamente creando los institutos de Montalvo y creciendo a nivel internacional, sino que nuestros trabajadores lo que hacen es poder tener la oportunidad de, como Jennifer, también tener algo propio, algo que sea, que poco a poco vaya creciendo y tengan como respaldo una empresa tan grande como esta, ¿no? Así que nada, qué bien, felicidades y que sea un éxito rotundo. Interrumpa, por favor, para Vida Divina. El outfit quiero ver primero, elegantísimo, se han venido para la ocasión. Una vueltita a los dos, por favor. Sí, en privado total. Por favor, me lucí una vuelta para que vean cómo he venido hoy día. Regia. ¿Y qué nos cuentan un poco del local? Me parece súper estratégica la zona. Aparte, es una de las trabajadoras de Montalvo que ahora está súper emocionada porque puede ella ahora tener... ser parte de la cadena de los grandes locales que se han ido inaugurando. Víctor Hugo, es un testimonio como que para emprendedores, ¿no? Sí, mira, nosotros, como sabrás, venimos abriendo locales en franquicia y aparte crecemos junto con nuestro equipo. Este es uno de esos casos de éxito para crecer junto con los colaboradores. Este es el local número 8 que abrimos con participación de socios que han nacido en la empresa, y eso es una cosa muy, o sea, muy de corazón, o sea, y tanto para ellas como para nosotros, ¿no? Porque con ellos no te equivocas a hacer negocio, porque ya tienen tu escuela, tienen tu formación y te van a representar bien. Y la verdad que nosotros, con todos los locales que hemos abierto, que son los 8 chicos que ya vienen trabajando, y de aquí la otra semana se vienen 2 más. Dije que voy a parar, pero con ellos termino. Hasta el 100 ahora, ¿será? Malú, y como grande empresaria, Malú también tiene la marca privada de empresaria. Un mensaje para sí, para toda la gente que tanto en el rubro de la belleza, ¿no? Porque estamos conectados de alguna forma, no solamente el estilismo, sino también el diseño, todo lo que tiene que ver con el rubro de la belleza. No sé, un mensaje para la gente que nos está viendo ahorita, por favor. Bueno, no, en realidad... mis felicitaciones. Montalvo tiene muchos años en el mercado,
justo conversaba con él cómo hace para manejar tantos, no solamente franquiciados, sino manejarlos individualmente como empresa. Y bueno, nada, invitar a todos a que vengan a Montalvo y perfecto. Gracias. Hola gente de Vida Divina, estoy acá con David Villanueva, que ha sido el padrino de esta inauguración de Montalvo de Gregorio Escobedo, y quiero que nos dé unas palabras de aparte, que los invites a todos a ver tu obra, que acabo de verla ayer, que está muy divertida. ¿Te gustó? Sí, sí, está muy particular en microteatro y aparte la propuesta está como que tienen que ir para que la pasen bien. Nada, bueno, estoy muy feliz de estar acá, de ser este padrino de un salón de belleza más, porque son muchísimos los que hay ya de Montalvo. Y nada, feliz, contento de brindar esta apertura. Y de aquí me voy a microteatro. Estoy en microteatro en una obra que se llama Carta de Amor a Mary, dirigida por Raúl Sánchez Manmilian. Y nada, y un servidor también ahí, que después de grabar la novela Mestres María, pues me estoy yendo a actuar en teatro, que es una cosa que me apasiona y me gusta muchísimo. Bueno, ahora, muchas gracias, David. Nada, los invitamos a todos y a que vengan acá también. Pues sí, claro que sí. Mira, aquí está Montalvo Formen para que vengan y que también los chicos tienen su espacio de relajación, de belleza, que es muy importante para el hombre. ¿Sí o no? Claro que sí, claro que sí. Tú y yo hemos compartido más de una vez micrófono, ¿no? Sí, a cada rato.